Porque los dos equipos estamos disfrutando de un buen inicio de temporada y yo creo que nos espera un derbi con mucha intensidad y muy interesante. Que cómo estáis los dos, cuatro triunfos, dos derrotas, el Lagunero también muy fuerte en casa, vosotros fuera de casa habéis dado la de cal y la de arena, supongo que también con ganas, ¿no? De borrar esa imagen de aquel partido de Valladolid y ganar fuera de casa, que es muy importante también. Yo creo que este partido de verdad nos servía un poco para ver nuestros defectos y para ver cómo tenemos que funcionar cuando un equipo de contrario aprieta. Creo que hemos cogido mensajes de este partido y ahí creo que tenemos que hacer un partido completo en San Sebastián para tener opciones de ganar, porque es un equipo, yo creo que desde que estoy aquí, un equipo con un roster muy bueno y se hace muy fuerte en casa, entonces tenemos que estar a tope para tener opciones de ganar. Ha crecido mucho el Lagunaro, ¿verdad? En las últimas temporadas. Esta temporada la sensación de que es un equipo más hecho. Sí, de verdad, yo creo que en todas las posiciones están muy bien cubiertas y además ahora con Javi es un gran base. Yo creo que van a tener muchos equipos muy complicados para ganar ahí. Entonces, yo creo que es un equipo que se va a hacer muy fuerte en casa, pues, especialmente en la casa. Has mencionado la figura de Javi Salgado, prácticamente como si fuese un hermano, ¿no? Tuyo, la cancha. Sí, yo creo que le hemos pasado muchos momentos malos, pero más buenos y ahora es muy extraño verla en el lado contrario, pero es la vida deportiva y en el deporte no hay sentimientos, especialmente en la cancha, entonces seguro que todos vamos a estar a tope y él va a intentar llevar a su equipo a la victoria y yo al mío. Os conocéis a la perfección, eso también, bueno, puede ser una ayuda, ¿no? Tanto para ellos con respecto a ti, que eres un jugador vital en este equipo, como también, bueno, vosotros le conocéis más a Javi, pero bueno. Sí, hemos estado mucho tiempo juntos y es normal que los dos sabemos buenas armas y los defectos de uno a otro. Y entonces creo que esto puede ayudar, depende cómo se prepara cada equipo, pero puede ayudar mucho en hora de hacer un buen scouting. Sé que hablas mucho con él porque es muy amigo tuyo. Durante esta semana, no sé, ¿habéis hablado, os habéis llamado, que os habéis visto? Bueno, hemos hecho una entrevista de día y era algo muy bonito verlo otra vez. Y nada, me alegro que está contento ahí, pero vamos a dar todo. Yo creo que voy a dar todo para que mi equipo gane ahí. A partir de buenos amigos, De claro. momento, 325 aficionados ya seguros en Donosti el viernes. Seguro que hay más. El apoyo de la afición también va a ser muy importante, ¿no? Yo creo que cada año hemos disfrutado un apoyo de nuestra afición ahí y yo creo que todos juntos podemos salir con sonrisas de este pabellón. Pero claro, yo creo que el equipo está consciente de que nos espera un partido duro y si no estamos a tope nos puede pasar como en Valladolid. Y esto no queremos, claro. ¿Cómo se puede frenar a Jimmy Barón, que es bueno, pues una de sus principales amenazas, no solo un lanzador, sino que además es un metedor, ¿no? Y eso es lo que más preocupa. Pero yo creo que va a ser muy muy importante para pararlo y entonces los jugadores que le van a defender necesitan ayudas de otros jugadores en la cancha, entonces tenemos que todos estar a tope pendientes de ese jugador porque nos puede hacer mucho mucho daño.